ensayos. María, la del barrio. Le voy a sacar lo Morelia del barrio. La María. Ah, ah, María, perdón, es que Morelia, la del barrio, soy. Esa te no. queda mejor, ¿no? Lo malo es que nunca he visto novelas, así que va a ser complicado. Ella sí vio de principio a fin, lloró, se metió en el personaje, así que va a ser mucho más fácil para ella, como siempre. No, 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 no. Yo sé que esta coreografía trata de María, la del barrio. Morelia. Pero, no, pero él se va a mover más esta vez. Él va, se va a robar el protagonismo. Así que no importa que sea de María, la del barrio, sino que él va a ser la María y él se va a mover un poquito más. Así que lo veremos moviendo el bote. O no, a ver. No. Vamos a mover el bote. Moviendo el bote. Vamos a ver si pasa. Una pareja que sigue al pie de la letra las recomendaciones de los cuatro miembros del jurado. Ellos esta noche no quieren ser los sentenciados. Representan a la Fundación Camino a Casa. Alberto y Laura, toda la suerte. El siguiente vele llega gracias a Movistar, con el prepago que tiene más ritmo. Super Chip de Movistar. Super Chip, Super Posi, Movistar. Esta noche te presentamos Alberto y Laura, porque tú y yo bailamos. Bailamos, bailamos. Mucha honra, tan, tan, tan. Albertito y Laura. Alberto, qué hermoso que estás hoy día. El blanco te sienta muy bien. Y usted, mi querida Laura, preciosa. Aparte que estás bailando divino. Muchas gracias. Veamos qué dicen los jueces, Gabito. Para mí... No me emociones, no, no. A mí no me importa lo que digan ellos. A mí me pareció divino. Con todo el respeto que ustedes se merecen por, la, por tantos años de trayectoria que tienen. Después Carlita se me pone ¿qué así. Dijo? Creo que me lo perdí. Ah, no dije nada. Ah, ya. Al verte capaz, mi querido Alfonso Lazo y Roberto Omar Machado están que se mueren de las iras porque ellos no están bailando. Porque no trabajo, capaz. Empezamos con Carlita. Alberto y Laurita, buenas noches. Qué bonita coreografía, muy linda, Laurita. La verdad es que comentábamos acá con mis compañeros, usted tiene una figura tan hermosa que parece una muñequita antigua, una muñeca de porcelana. Realmente tiene una figura maravillosa y baila muy bonito. La felicito. Alberto, muy lindo. Al principio dije, se me van a quedar atrás. Estaba un poco preocupada porque no avanzaban, pues obviamente hasta la parte central de acá, pero luego fueron resolviendo, fueron avanzando en la coreografía. Alberto, no descuidemos nunca, ¿verdad? Siempre su cuello mucho más alto, sus hombros aquí bajos, ¿no? Para que se le vea su figura mucho más larga y los movimientos también más amplios. Todos los movimientos que usted trabaje, hágalos con mayor amplitud. Pero en realidad estuvo bonito al final, como que tan el piecito como que se le fue. Pero bueno, son cosas en realidad mínimas. Un poco más movimiento de hombros, de caderas, pero estuvo bien, muy bien, chicos. Sigan adelante. Gracias, Carlita. Gracias, Carlita. Alejandro. Hola, muchachos. ¿Qué tal? Sí, bueno, Laura, tú bailas muy bien, eres linda bailarina. Alberto ha mejorado muchísimo, pero hay que seguir dándole a estas alturas, Alberto. Las líneas,
los brazos así, sobre todo las manos no puede estar, hay que buscar más plasticidad, yo te lo he dicho, más plasticidad en tus brazos. Por ejemplo, cuando haces los brazos, nunca los brazos son María del Barrio, acá no, es acá, acá, ¿sí? Sin llegar a ser así, porque eso así es más femenino, ¿eh? No, es María la del Barrio, eso no. No estuvo bien eso. Pero con todo tengo que rescatar que sí, que estás bailando, eres otro, pero hay que seguir porque ya prácticamente estamos en las finales. ¿Hecho? Sigue adelante. Gracias, maestro. Gracias, Alejandro. Marian. María la del Barrio, qué emoción escuchar esta canción. Esa novela sí me la repetí, igual que No me vi la otra Pasión de Gavilanes, que sí es colombiana, ya lo googleé. Sí, gané. Yo gané. ¿Sabes qué? Siempre quise decir esto. ¡Maldita marginaliciada! ¿Te acuerdas? La maldita Soraya, lisiada. Tu personaje favorito, Soraya. ¡Maldita lisiada! ¿Cómo podían permitir eso? ¡Ay, qué discriminación! Y hay tantos memes con la cara de Soraya. Y que toda son la novela diciéndole maldita lisiada a la pobre chica de la silla de ruedas. No hay derecho. Perdón, ¿de qué están hablando? ¿Ah, tú no viste la novela? Pues. ¿No te has visto la novela en la que ha bailado? Sabía que hacía Thalía, pero no más. Es mexicana de Televisa, la hicieron en 1995, para que tú sepas. Que yo he comido novela que da miedo, bueno, a lo nuestro. Wiki Marian, solo de telenovelas. Claro. Sí, la verdad es que sí, yo sí soy consumidora de televisión. Qué agilidad, mi vida, cuando saltaste. Yo dije, ¿Jefferson o es él? Me han cambiado a la pareja. ¿Quién es el que está saltando? Saltaste con muchísima agilidad. Le bajaron agilidad. Un metro a Jefferson de altura. No, estuvo muy, pero muy bien. Vi poquito baile juntos, pero no me molestó. Es algo que, o sea, lo hicieron bastante bien para mí. Además que ella me parece tan elegante, tan glamorosa, tan artística cuando se presenta. Perfecto, para mí estuvo muy bueno. Gracias, María. Gracias, Marian. Yo era enamorado de Thalía desde pequeñito y justo por esta novela me enamoré de ella. Chicos, bueno, yo primero quiero darles un aplauso a ellos dos. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas y percances que tuvimos antes de... Aquí no tuvimos ni un error y detrás de... O sea, pasamos... Estaban asustadísimos por eso. Y la verdad es que salieron con toda la seguridad del caso. Laurita es admirable, obviamente, porque eres una bailarina, pero... Te contagiaste de eso, Alberto. Saliste con la seguridad que debías, sin importar lo que pasó en los ensayos, con la coreografía, sin importar nada de eso, y mostraste el profesionalismo que has ganado en la competencia. Muy bien. Gracias, gracias, coach. ¿No será que está el Puki por ahí? ¿Cómo? ¿No será que está el Puki por ahí, el novio? Ah, ahí está la inspiración. Claro, pues, obvio. Karen. Albertito y Laura, los felicito. A mí siempre me gusta ver sus propuestas. En especial me encanta verte bailar, Laurita, y a usted también, Albertito. Realmente no tengo mucho que decir. Hubo dos fallas que debo hacerlas notar. Probablemente estamos tan encantados con ustedes que a veces se nos va un poquito el hacer notar las fallas. Albertito, se me equivocó en el pivot, ¿sí? Se me equivocó y me tambalearon. Tenemos que controlar esa energía y esa fuerza. Fue en dos ocasiones, Laurita, lo resolviste como una profesional que tú eres, pero tomemos en cuenta un montón este tipo de fallitas para que no se nos repitan. A mí me encantó. Es necesario, Albertito, que nos movamos más, que nos aflojemos un poquito más, porque conforme avanza la competencia, su progreso debe ir igual, debe avanzar, ¿sí? Del resto, muy bien logrado, yo los felicito. Gracias. Gracias, Karen. Bueno, chicos, estamos listos para recibir la votación. Ellos representan a la Fundación Camino a Casa. La votación queda de la siguiente manera. Karen 9, Marian 10, Alejandro 8.5 y Carla 10. Les da un promedio de 9.38. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Vayan con su coach.